amigos salve maría salve maría bueno estamos nuevamente aquí soy el padre israel pedrosa y el padre manuel rodríguez de los heraldos del evangelio que hemos venido a estar a, aquí a compartir con ustedes esta noche aquí junto a la santísima virgen estamos contemplados por la mirada materna de ella y vamos a acompañarles en esta primera charla que tendremos a respecto de nuestro curso de consagración a la Santísima Virgen. Uh -huh. Es una alegría, Padre Israel, tenerle aquí en el curso <laughs> para darnos ánimo, para transmitir todo ese celo apostólico que usted siempre tiene, por, no. por llevando a la Virgen a todas partes. Siguiendo el buen ejemplo del Padre Manuel, aquí uh -huh. estamos siempre para <laughs> servirles a todos. Sí. Pero si, si ustedes no lo sabían, el Padre Israel es el que está encargado aquí en, en Colombia de llevar a todos los hogares, a todas las casas, una, el oratorio del Inmaculado Corazón de María. Y ahí las familias es que se reúnen para poder rezar el rosario, para poder compartir alrededor de la Virgen María pues, las alegrías, las tristezas, las necesidades. Y es una obra maravillosa, y les animo mucho. Aquí en los, en los países donde están los caballeros, pues ustedes también tengan su oratorio. Bueno, de repente ¿Pueden? nuestros consagrados se vuelven promotores de la devoción sí. a Nuestra Señora con los oratorios de la Santísima Virgen, sería no. una alegría. Padre, sabe que, que es así mismo, o sea, hay muchos lugares donde las personas hicieron la consagración y, como fruto de la consagración, como fruto apostólico, pues. Se, se animaron a, a hacer ese apostolado sí, familiar. Bueno, pero eso podemos hablar en otro momento. Por supuesto. <laughs> sí, 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 señor. Sí. Entonces, padre, sí. pues no sí. sé si a usted le parece bien sí. si iniciemos uh -huh. con una oración aquí, aprovechando esta compañía tan especial de Nuestra Señora de Fátima Peregrina para uh -huh. pedirle gracias en esta reunión que haremos con todos ustedes, esta charla que tendremos. Vamos entonces a rezarle una de María a Nuestra Madre. ...en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo... ...amén... ...protege Señora Madre Nuestra... ...a todos estos futuros consagrados... ...que se están preparando con tanto amor... ...concedes toda tu fuerza, tu protección... ...para que vaya todo adelante y salga todo bien... ...Dios te salve María, llena eres de gracia... ...el Señor es contigo... ...bendita tú eres entre todas las mujeres... ...y bendito es el fruto de tu vientre Jesús... ...Santa María, Madre de Dios... Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Fátima. Ruega por nosotros. Reina de los corazones. Ruega por nosotros. Uh -huh. A San Luis Guiño de Monfort le gustaba mucho esa ejaculatoria, Reina de los corazones. No. De San, San Luis, Bien. el autor del tratado que ustedes están leyendo, y ya vamos por la decimosegunda lección, ya esto, ya, ya conoce mucho ya de la devoción a la Virgen. Eh, él rezaba mucho, Reina de los Corazones, porque ya, él quería que ya fuera el reino de María, imagínense en aquella época, y ya estamos entrando en ese reino de María con todas estas consagraciones. Así es, Padre, y qué bueno sería que, así como todos nosotros tenemos la alegría de estar aquí reunidos, tomen el link de esta transmisión y compártanla con las personas que ustedes conocen, amigos. No tan amigos también familiares todas las personas que ustedes quieran darles este regalo de venir a esta charla y que puedan descubrir las maravillas que están detrás de esta consagración vale la pena que lo hagamos y además si no se han inscrito al canal de heraldos del evangelio a través del cual estamos haciendo esta transmisión y que hacemos el rezo del santo rosario en familia todos los miércoles Inscríbanse ahora y activen las notificaciones para que no se pierdan no solamente estas charlas y los rosarios, sino todos los contenidos que estamos preparando para ustedes, cursos de formación, porque como decía uno de nuestros superiores, la pelea es peleando. Es necesario estar bien formados y estar bien eh, amparados por todos nuestros amigos para que podamos llevar adelante esta devoción uh -huh. y esta consagración sí. a la Santísima Virgen. Y eso es una cosa que, que da muy, mucha alegría para Israel, es ver la cantidad de, de nuevos consagrados que están en este curso. Somos un grupo enorme, creo que con esta consagración ya vamos a pasar del millón y medio de consagrados en todo el mundo. Impresionante. Es, es una gracia inmensa, imagínense la alegría de la Virgen en el cielo al verles. A todos ustedes participando de este curso de consagración, asistiendo a las aulas, eh, esforzándose, ¿verdad?, por ir poniendo en práctica todo esto que, que nos enseña San Luis Guillón de Montfort. Y que cuesta un poquito, pero qué maravilla, qué alegría estar dándole a la Santísima Virgen toda nuestra vida, nuestro ser, todas nuestras cosas, lo que podemos darle. A pesar de ser pecadores, y, y esto no deben, de, no deben de desanimarse por pensar que ustedes son muy pecadores, por pensar que, que, que no, que mi vida no merece la pena. Y tal. No, al contrario, cuanto más pecadores, cuanto más han estado a lo mejor alejados ¿verdad? de la fe, más alegría van en el cielo. Acuérdense de la parábola. ...del hijo prodio... ¿eh? Uh -huh. ...y uh, por eso me han llegado tantos... ...miles de mensajes... ...porque padre, es que no dejan de llegar... ...todos los días... ...son cientos y miles de mensajes... ...entonces claro... ...no, no piensen pues que no... ...no le he respondido personalmente... ...y voy a intentar hacerlo... ...aquí en esta live... Porque personalmente ya me di por vencido, solamente no los he oído. Pero, pero, pero gracias a Dios están escribiendo. Eso muestra el interés, eso muestra cuánto deseo tienen de hacer bien la consagración. Y eso la Virgen lo sabe. Ella les va a ayudar ¿eh? en cada día, en cada momento, con las oraciones, con, con estos instrumentos que están aquí, que intentaremos hacer lo mejor posible. Y de hecho el padre Manuel hacía referencia de que ya somos casi más de un millón y medio de consagrados con este curso que culminará el día 19 de marzo. Por la fecha es el día de San José, sí. esposo castísimo de la Virgen y esclavo de la Virgen. Fue junto con San Joaquín y Santa Ana el primer esclavo de la Santísima Virgen. Así que va a ser un día muy especial que si bien la solemnidad se pasa para el día siguiente, 20 de marzo, por tratarse de un domingo de cuaresma, por fecha, vamos a recordar esa fecha con mucho cariño, porque ciertamente San José, que de hecho ustedes lo ven aquí en el fondo de esta sala, tiene gran relación, no solamente con Nuestra Señora, Sino con sus esclavos, sí. con aquellos que se entregan de esa manera tan confiante claro. en Nuestra Señora. Él fue, él fue el protector de la Virgen María y del de Niño Jesús, y por lo tanto, todos los que pasamos a pertenecerle a la Virgen María, San José nos pasa a proteger como protegió a la Virgen María y al Niño Jesús. Y es que además es una de, una de ser muchos consagrados, sí. también hay personas de todas partes, incluso de países que no son de habla hispana, de Canadá, de Estados Unidos. Sí, en México, bueno, es habla de, hispana por supuesto de, en nuestros queridos mexicanos de, de Estados Unidos me impresiona la cantidad de, de gente que me escribe muchísima gente, mm -hmm. un gran saludo a todos todos los de California, los de Florida, los de Texas, los de Nueva York eh, y de tu, Wisconsin, de todas partes de varias partes de Europa, sí, de varias partes, mm -hmm. bueno, de las Américas de todos los lugares y bueno, un saludo muy especial a todos y cada uno de ustedes que han querido venir a darse darse ese regalo de pertenecer de una manera más especial a la Santísima Virgen entonces recuerden ustedes uh -huh. el domingo 19 de marzo será nuestra consagración uh -huh. y les iremos comentando en qué lugares las ceremonias serán presenciales porque uh -huh. como la presencia de los heraldos ya está en, difundida por varios países vamos a tener la oportunidad de no solamente en un lugar sino en varias ciudades de varios países uh -huh. realizar las ceremonias de consagración presencialmente uh -huh. por supuesto ese día 19 tendremos la misa solemne eh, con el padre Manuel para la consagración y que podemos participar en casa en familia preparando todo de manera muy eh, especial sí. para ese momento uh -huh. pero también adicional a eso tendremos la oportunidad de participar de ceremonias presenciales para nuestra consagración. Que eso es muy importante tenerlo presente. Domingo 19 de marzo habrá ceremonias anteriores a esa fecha, habrá ceremonias posteriores a esa fecha, porque claro, en un mismo horario y en un mismo lugar no es posible abarcar a todas estas almas sedientas de entregarse a Nuestra Señora. Entonces tendremos esa posibilidad para que ustedes... Estén muy atentos, por eso la importancia de que estén atentos sí. no solamente al celular, WhatsApp, con los grupos de consagración que hemos ido conformando, sí. sino también a que se inscriban, se suscriban al canal Heraldos, activen las notificaciones y vean las descripciones de los videos, porque a través de allí van ustedes a encontrar los enlaces sí. y todo el material necesario sí. para la consagración, sí. examen de conciencia, horarios y lugares de ceremonia sí. de consagración muchas muchos me han, ya me han contestado y algunos yo les pedí saber más o menos eh, por dónde viven eh, de qué lugar de la tierra son de, de su país <laughs> Para saber si hay alguna misa presencial cerca y entonces avisarles ya con tiempo, para que puedan organizarse, para poder estar. Porque son ceremonias inolvidables. Es una cosa. El que participa de esas ceremonias, o sea, por... virtualmente es, es fantástico, es fenomenal. Y lo que importa es ese recogimiento interior que cada uno tiene, pero sentirse un, un grupo que, que todos somos amparados bajo el manto de la, de la madre en el mismo tiempo, en el mismo día. Al mismo instante, verdad, nos consagramos todos. Eso es algo que marca la vida. Por, la, por todo lo que me escriben, yo me he dado cuenta. Todos recuerdan y la cantidad de gente que hizo su consagración virtualmente y, y, y está súper feliz. Pero después, cuando tiene oportunidad, muchos vienen a la iglesia desde donde transmitimos la, la, la consagración para todo el mundo, que es aquí en, en Tocancipá, aquí cerca de Bogotá que es donde está la, la iglesia de la Virgen de Fátima. Entonces todos vamos a estar unidos, sea virtualmente, uh -huh. sea presencialmente, va a ser, todos bajo la mirada de nuestra Madre, feliz de recibir a, a sus nuevos es, esclavos de amor. Y de hecho el Padre uh -huh. Manuel nos le man, le levantó un punto muy importante, uh -huh. que es, de, es vital que nosotros lo uh -huh. atendamos. Padre Manuel nos dijo algo que es muy cierto. A veces uno juzga que para consagrarse y entregarse a la Santísima Virgen debemos estar en un estado de vida espiritual perfecto e ideal. Claro, es lo normal cuando nosotros vamos a darle un regalo a alguien que queremos muchísimo. Queremos que sea lo más especial y lo más perfecto para esa persona, claro. Pero resulta que con Nuestra Señora no con nuestra señora ella lo único que quiere es que le entreguemos el corazón en el estado en que ese corazón esté en la situación de vida en que nosotros estemos ella quiere que nos entreguemos todo totalmente que Exacto. le entreguemos todo y de manera confiante en ella porque la obra de santificación para ella va a ser más va a ser una alegría mayor saber que hay más por hacer por esa alma que si esa alma tuviera poco por realizar. Y ya lo dijo nuestro Señor en el Evangelio: No tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. No he venido a buscar a los justos, uh -huh. sino a los pecadores. Uh -huh. Y nuestra Señora asumió ese mismo, esa misma misión de nuestro Señor. Uh -huh. Ella viene a buscarnos a nosotros que somos pecadores y que estamos enfermos, porque sí. nos quiere curar y nos quiere santificar. Uh -huh. Y esa es una de las dudas que más me escriben. Uh -huh. Dice, yo soy muy, pe yo soy muy pecador, yo, yo soy una persona que he roto todo, los, todo lo que podía romper en mi vida. ¿Y cómo yo me voy a consagrar a Nuestra Señora? Pues precisamente por eso lo que dice el Padre y es eso mismo. E y tenemos testimonios a lo largo de la historia incontables. De las personas que eran más pecadoras, pero que conservaban en el, su corazón algún resto de devoción a Nuestra Señora. De tal manera que ella se encargó de, en, aunque fuera en el último momento de su vida, aunque fuera en el último momento de su vida, de arreglar su situación y poder llevarle al cielo con su Hijo. Porque ese es el papel de la Virgen María. Arreglar lo que parece que es insoluble, imposible para los seres humanos para nosotros. Pero el Señor quiso dejarnos a ella como madre, ¿verdad? Que sí, padre. Uh -huh. ese, ese, uno siente, <laughs> siendo sacerdotes, ¿no? Sí. Cuántas claro. lagunas tenemos, ¿Cuánto, cuánto deberíamos ser mucho más eh, santos y, y dedicados a los demás. Y sabemos que, que no somos perfectos, pero confiamos en ella. <laughs> Entonces, ella como que nos da el ánimo, la luz, eh, todo para... Poder hacer el mayor bien posible, cumplir nuestra misión aquí en la tierra. Lo mismo un padre de familia, una madre de familia, una madre de casa, una estudiante, un estudiante. Todos tenemos que confiar que nuestras lagunas, precisamente por tener muchas lagunas, son las que más nos unen a la Virgen María. Cuando una madre tiene varios hijos, tiene, tiene varios hijos y uno de ellos está enfermo, por cuáles se preocupa más. Se olvida de los que están sanos y se dedica al que está enfermo. Entonces, felices los que sean más pecadores, se sientan más pecadores, que han faltado más, están en el camino adecuado, están en la consagración que les va a cambiar la vida. Y de eso también tenemos testimonios, pero miles, miles de testimonios de personas que escriben: Padre, usted no sabe cómo me ha cambiado la vida, usted no sabe. Lo que, lo que ha supuesto para mi matrimonio, lo que ha supuesto para mis relaciones, mis amistades, para mi trabajo, todo cambia cuando nos consagramos a María. Así que ánimo. Sí, y hay supuesto. muchas más preguntas, yo no sé si. Más... Sí. sí, y de hecho, sí. digamos, hay una que sí. es muy común: eh, persona en una situación irregular y dice, Padre, yo sé, usted nos invita siempre a que antes de la consagración o después de la consagración también dependiendo de las condiciones que haya mm. que, me, que me confiese padre pero no tengo condiciones de hacerlo yo sé que no puedo hacerlo porque ya en otras ocasiones mm. cuando me he acercado al sacramento los sacerdotes me dicen hijo hija mira esa situación en la que estás no tengo cómo absolverte de pecado sí. pero entonces dicen Padre, entonces, ¿para qué me consagro? Si no, le, si no me puedo confesar, ¿será que me puedo consagrar si no me puedo confesar? ¿Qué le voy a entregar a la Virgen? Si es una de los, de lo que usted nos motiva a que hagamos buena confesión, pero no puedo. Sí, es un problema eso, Es sí. un problema. Pero ahí está este, el tipo de problema en el cual la Santísima Virgen María se especializa. Ella deshace los nudos que hay en nuestra vida que nos impiden, a lo mejor, poder recibir. Con, con la frecuencia que, que desearíamos, con, como que nos gustaría el Santísimo Sacramento, por ejemplo. Ella es la que nos va a animar, ella es la que va a dirigir desde allí arriba, con los medios que tienen allí arriba, sus ángeles, y en la manera de tocar un corazón, tocar otro corazón, va a ir haciendo que su vida vaya cambiando. Y a lo mejor va a ir dando pasos sin darse cuenta cuando se dé cuenta, cuando caiga en sí. Usted va a ver que se solucionó y que, que su corazón está listo ya para recibir esa plenitud de la unión con la gracia de Dios, con la confesión, con la comunión frecuente, etc. Esto va a ser obra de María en su alma, no va a ser fruto de su esfuerzo. Lo único que le pide ella es que se consagre y que no le ponga obstáculos a su acción. Simplemente es... Por eso estos primeros días de la consagración, eso es vaciarse del espíritu del mundo, eh, y tal. Entonces, ahí vamos da, analizando aspectos de nuestra vida que a lo mejor no, no eran tan luminosos. Pero tranquilo, esta consagración de los débiles es la consagración de los que se sienten incapaces de, de salir adelante. Así que confianza. ¿eh? Exactamente. Mm, Incluso gracias. la confianza debe ser tal. Uh -huh. Que aprovechando aquí, Padre, nos escribe: o uh -huh. Ovaldia, uh -huh. me confieso y aún así me duelen mis pecados pasados. Uh -huh. Hasta ahora veo el daño que causé. O sea, ella sigue atormentada uh -huh. por los pecados que cometió en el pasado. Uh -huh. No sé si le pasa a ella, pero algunas personas uh -huh. analizan su pasado con la conciencia que tienen ahora. Claro. Entonces se angustian. Una palabra, Padre Manuel, para, claro. porque también es otro uh -huh. otro otro agobio sí. que puede haber para las almas sí, que tienen esos escrúpulos. Uh -huh. O sea, son almas buenas, almas rectas que ya se han convertido y que ahora necesitan encontrar la paz por ese pasado que su recuerdo les atormenta. Es precisamente también la solución de las almas escrupulosas, porque ninguno de nosotros, ¿verdad?, tiene la suficiente eh, conciencia de lo que supone el perdón de Dios. La Santísima Virgen María sí lo sabía. Cuando Dios perdona, su perdón es eficaz. Significa que Él eh, borra toda la culpa, absolutamente toda la culpa del pasado por el poder de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Él, todos los méritos de nuestro Señor infinitos, borran todos los pecados de toda la humanidad, que de aquellos que se arrepienten y se lo entregan. Entonces ya, Marichana, ¿no? ya no es suyo el pecado. Usted se lo dio a Jesús. ¿eh? Ahora se lo da por medio de María, además. <laughs> su arrepentimiento. Usted re, re, renueva ese arrepentimiento. Eso es sano, eso es bueno. Pero tiene que tener claridad. No existe ya su pecado. Su pecado ha sido borrado, ha sido sepultado, como dice el Salmo 31. Le recomiendo mucho que lo rece. Salmo 31. Dichoso nombre a quien el Señor le ha sepultado su pecado. Entonces, di nosotros diríamos más todavía. Dichoso aquel a quien Nuestra Señora ha sanado su alma, las heridas que ese pecado había producido en su corazón. Y ella le va a dar esa frescura del al alma como si acabase de ser bautizada, como si nunca hubiese sido infiel, como era el alma de... Por ejemplo, pues, una Santa María Magdalena. Mm -hmm. Ella fue restaurada, incluso en su integridad virginal, a pesar de todos sus pecados de la vida pasada, de todas las maldades de ella, gracias a la bondad de la Santísima Virgen María, que le fue formando, le fue educando y le fue llevando a tener esa confianza en la gracia de Dios, el poder de la gracia de nuestro Señor. Mm -hmm. Incluso, Padre, aquí, mm -hmm. uh, claro, viene el problema digamos, vienen muchas cuestiones, preguntas y claro, sí. la consagración presupone entrega y en la propia fórmula de consagración decimos, Te entregamos todos nuestros bienes pasados, presentes y futuros y justo May de pregunta, padre, ¿cómo interpretar el trecho del evangelio en que nuestro señor dice, en verdad os digo que ningún que aquellos que hayan dejado Casa, mujer, hermanos, padres, hijos, en fin, uh -huh. por mí y por mi nombre recibirán esta tierra cien veces más con persecución y la vida eterna. Uh -huh. En relación a la consagración, ¿cómo aplicar esas palabras de nuestro Señor? Es, es muy bonito eh, preguntar eso, porque exige esa entrega, eh, darle a nuestra Señora todo en posesión, los bienes interiores y exteriores, todo se lo entregamos a ella. Entonces, Aquel que entrega todo a ella y sobre todo su voluntad, ese deseo de hacer solo la voluntad de Dios, aquello que más le agrada, que más le va a dar gloria, que mayor bien va a hacer a sus semejantes, esa voluntad hace que la Santísima Virgen María se dé más todavía a esa alma, se entregue más con todos los dones y todas las virtudes que ella tiene, que le hace participar al que se consagra a ella. Al respecto, ...de los bienes materiales, San Luis Grillo de Montfort... ...dice en el, en el tratado y también en el secreto de María... ...dice algo muy bonito, dice... ...si nosotros le damos a la Virgen un huevo... ...que en francés dice œuf, ...dice, ella nos regala a cambio un buey... ...que en francés dice bœuf... ...entonces uno le da un euf y Nuestra Señora le da un bœuf... ...a cambio de un huevo nos da un buey... ...entonces, todo aquello que nosotros entregamos a ella... ...con este espíritu, quiere decir, yo voy a seguir... Gestionando y, y eh, eh, llevando adelante mis asuntos materiales aquí en esta tierra. La Santísima Virgen, ella le deja a usted eh, como administradora de unos bienes que ya le pertenecen a ella. Entonces, imagínese, si hasta ahora le ha hecho prosperar, o le ha dado un buen trabajo, o todas las propiedades, todas las cosas buenas que usted tiene y disfruta, ella ahora las va a cuidar como si fueran de ella misma. Imagínese cómo era la casita de Nazaret. Cómo la Virgen la cuidaba, la limpiaba, eh, la tenía siempre lista para que San José y Jesús encontraran todo en orden, perfectamente eh, apropiado para que descansasen, para que sintieran alegría de la familia. Entonces, cómo ella no va a cuidar ahora de su casa, de su carro. <laughs> es que ya no son suyos, son de ella. <laughs> ella va a mandar a sus ángeles. Ella va siempre que los eh, administremos. Con el mismo espíritu con que ella nos enseña aquí en la consagración, uh -huh. decir, sin ningún apego egoísta, al contrario. Dice, usarlos bien para la gloria de Dios, bien de los demás, y para nuestra familia, para que vaya prosperando todo. Una protección extraordinaria. Uh -huh. Muy bien. Y si vemos uh -huh. los beneficios que trae la consagración, como decía el Padre Manuel, no es solamente para nosotros que vamos a consagrarnos, uh -huh. es también para nuestras familias también para nuestros sí. amigos, sí. Sí. también para aquellos que nosotros tal vez no tenemos ni siquiera las ganas de rezar por ellos por el daño que nos han hecho, uh -huh. pero por eso, qué bueno sería que ustedes invitaran a esas personas a la consagración, uh -huh. qué bueno sería que compartiéramos sí. esta, esta charla que estamos uh -huh. teniendo todos juntos acá, para que ellos también tuvieran esa gracia de descubrir las maravillas uh -huh. que hay detrás de la consagración a Nuestra sí. Señora compartan con esas personas y háganles partícipes de esta bendición, que es sí. una bendición muy grande. Y, y, y eso tiene relación con otra de las cosas que me escriben mucho. Padre. Uh -huh. Me dicen, padre, es que he perdido algunas aulas. Porque, por ejemplo, si, si una, uno de ustedes le, le, le comparte ahora con alguna, algún familiar que ahora se le vino a la mente, que antes no se acordó, entonces ahora dice, pero ¿cómo voy a empezar ahora? Ya llevan 12 días, ¿no? Tranquilo, claro que puede. <laughs> sí, claro que puede. No hace falta que espere la próxima consagración. Sí. ¿Por qué? Porque este, eh, cada uno la va haciendo en el ritmo que puede. Yo les mando cada día el link. Usted lo, va, lo recibe en el WhatsApp o en el correo electrónico, lo que sea. Y eh, usted entra en el momento del día que le viene bien. Pero puede haber días que se acumula trabajo, que pasan imprevistos, como le pasa a mucha gente. Entonces hay gente que piensa, ay, ya perdí el aula, no recé las oraciones, entonces ya no me puedo consagrar. <laughs> no, por, por amor de Dios, puede consagrarse, claro que sí, solo que recupere cuando pueda, de acuerdo con el ritmo que usted puede, pues la, se consagra, eh, se, digo, escuchar el aula que le faltó, al día siguiente a lo mejor tiene más tiempo, puede escuchar dos aulas. Pero al final del curso vamos a tener... Como mínimo cinco días libres para ponernos al día. Entonces, tranquilos. Y si no le da tiempo a terminar todo el día 19, el día de la consagración, se consagra y continúa las aulas que le faltaron después de la consagración, porque estoy seguro de que ya tendrá una noción bien clara de qué, en qué consiste. Después hay muchos detalles que explica San Luis Griñón de Montfort y que puede ir. Eh, avanzando poco a poco después. Eh, eh, después de la consagración mismo va a ir aprendiendo más <laughs> cuánta gente hay padre que, que, me, que me dice no, yo esta es la tercera vez que me consagro por ejemplo Uy, qué este, bien, ¿eh? interesante y dice siempre descubro algo nuevo entonces no piensen que esto es un curso que ya me, me dan un diploma y entonces yo ya acabé el curso, ya lo guardo y listo. No, esto es la vida entera. Vamos a ir aprendiendo más cosas. Vamos a ir descubriendo más aspectos maravillosos que, que van a transformar de verdad nuestra vida. De, de María, nunca diremos todo. Uh -huh. Es impresionante. Me pasa a mí también. O sea, bueno, y, y a todos los santos que han escrito sobre la Virgen María, dicen lo mismo cómo explicar todo de nuestra madre, que es la madre de Dios. Es inimaginable los secretos y los tesoros que hay en el corazón de María. Y ahora con esta consagración usted va a pertenecer a esos secretos. Usted va a ser uno de los tesoros de la Virgen María. En usted va a brillar algo de la Virgen María que ningún otro consagrado va a brillar. Porque cada uno somos diferentes y a cada uno la Virgen nos ama de una manera propia, única, exclusiva. Y bueno, preguntaban algo también muy interesante en esa línea. Dicen, en algún momento en el tratado se dice que los que no creen en la Santísima Virgen ponen en grave riesgo la, su salvación eterna. Y pregunta a alguien, Sandra, no sé uh -huh. de qué país, ¿se puede hacer algo por esas personas? Sí, claro. El primero de todo es rezar por ellos, ¿no? porque todavía no... Seguramente nadie les ha explicado verdaderamente en qué consiste la devoción a la Virgen María y tienen alguna idea deformada de ella como pueden dar, por ejemplo, muchas sectas protestantes. Entonces, que claro, ellos como que manipulan citas de la Sagrada Escritura para decir que no hay que tener devoción a la Virgen, que eso no, no hace falta, etcétera. Bueno, entonces nadie les ha explicado, no tienen cómo saberlo. Entonces dicen esas cosas porque las repiten, las han escuchado de otros. pueden ser católicos, tibios también. dicen que, que no tiene una vida interior bien orientada, bien llevada. Y entonces también pueden decir, incluso lo mismo, sí, yo, pero yo voy directamente al santísimo sacramento. yo con ir a rezar a jesús ya me vale. pero esas personas no se dan cuenta de que se están alejando de jesús al poner de lado a su madre y que la, manera, la única manera realmente de llegar a Jesús de verdad y conocerlo y poder practicar todo lo que nos enseña en el Evangelio es teniendo a nuestra Señora en el centro de nuestra vida interior e imitarla a ella y ella y dejarle a ella que nos moldee de acuerdo a como ella formó también a su hijo entonces todo esto está lleno el tratado. Ahora, Sandra, que ya conoces más cosas de la Virgen, a estas personas les vas a poder explicar muchas cosas, incluso en tu propia familia. De todas maneras, si ustedes escriban todas las dudas que tengan y en los podcasts que, que, que estamos haciendo ahora también en el canal de los Caballeros de la Virgen, de los heraldos del Evangelio, ahí también va a tener mucha formación a disposición para poder ayudar a estas personas. Incluso hay otra persona, María Lugo. Dice, padre, los que amamos a la Santísima Virgen tenemos que saber qué decir a los que niegan a la Santísima Virgen. Uh -huh. E incluso dicen que no es inmaculada. ¿Se puede discutir con ellos? <laughs> claro, y padre, claro. yo completo, porque ya sí. habla de personas no católicas. Claro. Pero tristemente, dentro de los que se dicen católicos, niegan. La Inmaculada Concepción de Nuestra Señora y, bueno, otros dogmas. Bueno, ojo, eh, si, si niegan el dogma de la Inmaculada Concepción, entonces ya no son católicos. Ellos caen fuera de la Iglesia porque uh -huh. cuando se trata de un dogma que ha sido definido expresamente por la Santa Iglesia, por la autoridad del Sumo Pontífice, que quiere enseñarlo como una verdad de fe revelada, eh, que está en las Sagradas Escrituras, con base en las Sagradas Escrituras, entonces la persona que no cree abiertamente en eso lamentablemente, o hace un acto de fe ahora mismo, o si no, ya cayó fuera de la barca de la iglesia, se cayó al agua, se cayó al mar, es porque está negando una verdad de nuestra fe católica, luego ya no es católico. ¿no? Uh -huh. Entonces, qué pena, qué pena. Pero le animo a que vea entonces el podcast sobre la Inmaculada Concepción. Que, que hicimos recientemente y que está ahí está en el canal heraldos del evangelio usted vea claro, ahora no le voy a... no puedo repetir aquí todos los argumentos que usted le puede dar a esa persona porque no no es no vamos no es se, se acabaría la live pero valdría la pena discutir con una persona no católica sobre ese tema padre siempre que esa persona respete y no blasfeme entonces sí merece la pena si se le ve buena voluntad si tiene mala voluntad no pierda el tiempo Uh -huh. Eso me pasó a mí yo cuando era <laughs> chico, o sea, cuando tenía 15, 16, 17 años, estaba conociendo a los caballeros de la Virgen, bueno, ahí en los Heraldos, ahí en España. Y una vez me encontré con un testigo de Jehová en un colectivo. Y va yo a misa al, a, a, al Pilar, a la, la Basílica de la Virgen del Pilar. ¿Y para qué? Dice, y entonces eh, ahí me pregunta, ¿no? Porque tú, qué, ¿qué eres? No sé cuánto, y de ahí dice, no, soy católico, entonces, no, pero ¿cómo es eso? Va. Fueron dos horas hablando para per perdidas, porque esa persona no tenía buena voluntad. Cuando yo le ponía, no, no tenía experiencia, entonces yo le iba dando los argumentos que yo sabía y él no me sabía responder y se salía por las ramas. Y me empezó a decir, no, ese tema todavía lo tengo que estudiar mucho. Y dije, pero, pero, oiga, yo le estoy dando argumentos, entonces ¿para qué perder el tiempo? Si usted ve a alguien que de verdad está interesado en conocer, en saber, que no tiene prejuicios, entonces Dele argumentos. También es bueno, por caridad, si vienen con, atacando y tal, soltarle una buena que lo deje parados. Dice, eh, tú estás eh, manipulando tal parte de la de escritura, estás diciendo esto, si no es verdad. Ta, ta, ta. Y saber responder, ahí empieza a entrar entra una duda saludable en, el, en la cabeza de esa persona empecinada en el, mar, en el mal, de tal manera que un día puede llegar a convertirse. Entonces, eso también es caridad. pero sin perder el tiempo, es dar el argumento y, decir, y, y no, no le van a saber responder. Entonces, dígale, bueno, entonces cuando estudia más a fondo y, y a, el, eh, suscríbete al canal Heraldos del Evangelio, <laughs> <laughs> mira los podcasts y después van a discutir otra vez conmigo. Claro, pues y, y, para qué perder el tiempo, que, que, que investigan. ¿vale? Es que de hecho sí. muchas personas hablan sí. de lo que no conocen, ¿no? Claro, exacto. Y hablan como si lo mm. que no, mm. es decir, no conocen los dogmas, y hacen dogma aquello que es un error. Exactamente. Entonces, uh -huh. padre aquí, Rufina Perea Méndez, pregunta, sí. padre Manuel, uh -huh. quiero que mis hijas amen también a la Virgen. Ellas son adolescentes, ¿cómo hago? Pues... Qué dificultad a veces es que con los le, jóvenes. ¿sí? Le, le felicito, a doña Rufina, por estar en la consagración a la Virgen, porque aquí va a encontrar usted muchos elementos para poder después... Decírselos a sus hijas también. ¿eh? Ellas están en una edad pues difícil, claro que sí, pero eh, no quita que ellas sean sensibles a todo el buen ejemplo que usted les da. Ya usted consagrándose, ya usted contándole, pues, por ejemplo, pues está live, <laughs> o contándole, ay, escuché tal podcast ahí de, de, los, de los Heraldos sobre la Virgen, una cosa, impresionante cómo ayuda. A las personas hasta el último momento, como tal persona que estaba desesperada, porque se pues, cuentan casos concretos que se iba a suicidar y tal, que no tenían, encontró no sé, una estampita de la Virgen que le entró por debajo de la puerta, que le dejó el cartero, que llegaba, porque eso es un caso que ha pasado. ¿eh? Es gente que nos ha, escrito, nos ha escrito diciendo: Mire, yo me sal salvé la vida gracias a ustedes. Estaba a punto de suicidarme, había colocado ya la cuerda, se iba a ahorcar. Uy, y cuando sí, llaman a la puerta, y yo tardé en llegar, pero vi que el cartero pasó por debajo de la puerta un sobre, y en ese sobre, al abrir, un sobre dorado así, al abrir el sobre había una imagen de la Virgen que se me quedó mirando, y yo, y yo me empecé a llorar, me di cuenta de la locura que estaba a punto de hacer, por recibir una estampa de la Virgen. Cambió toda su vida y, y empezó a tener ilusión. Empezó... Sus hijas van a pasar dificultades. Todos pasamos dificultades, pero sobre todo en la edad de la adolescencia pueden cometer errores, cosas normal Ahí hay que decirle que tenga es confianza en la Virgen María. Que cuando algo le salga mal, no se desespere. Que acuda a ella y que experimente lo que ella es capaz de hacer. Entonces, de, dele esperanza, dele, dele elementos así. Que, que sea algo que les va a valer de verdad en la vida. ¿eh? Y, y eso tarde o temprano va a hacer efecto. Uh -huh. Incluso aquí, padre, una pregunta interesante. Uh -huh. Laila uh -huh. del Alto Pantoja. Uh -huh. Padre Manuel, ¿cómo se puede consagrar a María a una persona que no es católica? O sea, bueno, ah, ahí podríamos, sí. si me permite, podríamos uh -huh. hacer dos preguntas que serían muy interesantes y que creo que a todos nos ayuda. Uno puede consagrar a otra persona, o sea, que como es entregarse uno, pero uno en ese acto de consagración consagrar a otras personas y se puede consagrar a una persona no católica. Claro que sí, padre. Y, y, ¿Cómo se llama? Laila, ¿no? Laila, sí, sí. Señor. Muy buena pregunta, muy buena pregunta, que recuerdo que en otras consagraciones también la hicieron y es algo muy interesante porque usted al consagrarse, si usted, no sé si es casada, tiene hijos, su esposo, ...y usted puede consagrarlos a todos ellos... ...claro que la consagración es de usted... ...usted es la que hace el acto de voluntad... ...pero de alguna manera estos seres próximos a usted le pertenecen... ...y usted los está consagrando también a Nuestra Señora... ...ahora el efecto de la consagración... que ...ella, la Virgen María ya los toma... ...va a tocar el corazón de ellos... ...los va a llamar por una gracia especial... ...que ha conquistado usted al consagrarse y consagrarlos a ellos... Entonces ella va a actuar de una manera, yo a, me atrevería a decir, casi invencible. O sea, ella tiene tantos elementos, cuando usted se consagra a ella, para poder hacer bien a los que le pertenecen a usted, que tienen relación con usted de alguna manera, que ella los va a convertir si es que no estaban convertidos, o incluso si no eran católicos. Esto es algo misterioso, pero fíjense que la Virgen en Fátima lo dice. Le dice a Lucía, a Francisco de Jacinta, una de las partes principales del mensaje de ella, no voy a decirlo todo, es, hay que consagrar el, el Rusia y el mundo a mi Inmaculado Corazón, uh -huh. el Papa con todos los obispos. ¿Cómo es eso si Rusia era un país ateo? ¿no? Era un país ni siquiera católico, era ortodoxo antes de caer en el ateísmo. Entonces, ¿cómo es posible que la Virgen dice, conságrenme al Papa y los obispos? Rusia, que yo lo convertiré y habrá paz. Entonces, usted vea el poder que tiene la Virgen María, e incluso de, de, de cambiar el rumbo de la historia. Entonces, ¿Cómo no de convertir a una persona que usted conozca y quiere consagrarle también? Ya verá qué maravillas va a hacer la Virgen. Es que no se lo imagina. Muchos que se consagraron ya se han dado cuenta, ya lo saben. <laughs> ¿Cuántos matrimonios que han vuelto a unirse? ¿Cuántos? Claro, que primero tal vez empieza, pues, no sé, el esposo y ahí consagrar a, a la esposa, y es un proceso que nosotros no podemos poner un plazo. Es una acción de la gracia continua que va a ir tocando. A veces es fulminante, otras veces tarda un tiempo, pero va a haber los frutos. Va a ver los frutos. Entonces, uh -huh. con más razón uh -huh. debemos seguir el consejo del Padre Manuel. Uh -huh. Mandémosle este enlace. A todos, de verdad. Claro. Ese claro. Sí. Así como existe la mala curiosidad que nos lleva a ofender a Dios, existe la buena. Póngale un mensajito así, sugestivo. Mire, esto, si usted no lo ve, va a perder la oportunidad de la vida. Este es el enlace. Y que lo vengan y lo traiga acá. Claro, es claro. evidente. Uh -huh. Y aquí, por bueno. ejemplo, Padre, dicen... Padre, es normal uh -huh. que cuanto más quiero dar mi corazón a la Virgen María... Más metiente el demonio? Ah, muy buena pregunta. Sí. ¿Quién, ¿Quién la hace? Eh, no. Perdón, Kai ah, Rodríguez. Kai, ah, Rodríguez. Kai, Kai Rodríguez. Encantado de saludarte. Sí, realmente es, es así. Pero por favor, no se asusten. Porque hay personas. No, no, todos tenemos caracteres diferentes. Entonces, hay personas que se asustan. O sea, si yo me consagro, entonces el demonio me va a atacar más. Entonces, sí, pero es que usted no va a estar ya. Solo, sola, sola. Dice, es que quien le va a defender es la propia Virgen María, la que le aplasta la cabeza de la serpiente. Este, en el Tratado de la Verdadera Devoción lo van a ver mucho. Entonces, es verdad, va a tener más tentaciones. ¿Por qué? Lógico, es que Satanás, él ve que se le escapa un alma. Es, puede ser que, que era un alma que estaba muy metida en el camino del mal, en el camino alejado de Dios. Y de repente. Eh, le llega una, un, un enlace de entrar en un curso de consagración. Entonces, ¿qué va a hacer el demonio? Pues va a hacer de todo para no perderlo para no perderlo del mal camino. Entonces le va a poner una traba. No, pero ¿para qué vas a entrar en eso? Le va a decir, eso es una estupidez, eso es cosa de beatas, de, de, beata, de viejas, eso no sé qué, <laughs> no sé cuánto. A cada uno le va a decir un argumento diferente de acuerdo con la circunstancia de la persona, porque el demonio nos conoce a todos bien. ¿eh? Eso sí, nos analiza. Y, y, igual que tenemos un ángel de la guarda, tenemos un demonio de la perdición. Y por eso es tan importante consagrarse. Entonces usted va a encontrar trabas por el camino, pero va a tener una fuerza que antes no tenía. Así que ánimo, adelante. Es buena señal tener tentaciones, cosas que antes no, no pasaban. ¿Por qué? Porque no, al demonio no le interesaba perder el tiempo. Exactamente. Porque, eh. Es lo que dice Padre Manuel. Es sí. eso mismo. El demonio no va a ir detrás de aquellos que ya tienen sus garras. Claro. El Demonio va a perseguir y va a atormentar a los que se le fueron de las manos uh -huh. y que se están aproximando de Nuestra Señora porque sabe que son almas valiosas, cada alma es valiosa, sí. pero aquellas que se le escaparon, él desesperado va sí, 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 detrás sí. de ellas, así que, sí. pero más... Mayor es la protección de Nuestra Señora que el poder de todos los infiernos. Así que. No, y es impresionante. Mucha los, confianza. Los, los, los testimonios de las personas, las cosas que pasan, por ejemplo, el día de la consagración, que viene, que van a ir a la iglesia donde va a ser presencialmente, entonces se, se les estropea el carro, se, las mil cosas. Otro que se va a conectar desde su casa, lo tiene todo preparado y tal, de repente, sin, dar, sin ningún motivo, se va al internet. Entonces, mil cosas pasan, mil cosas. Pero para mayor gloria de Dios. Si Dios lo permite, es para eso, es para que, demostrando nuestro amor, pasando por encima de esas pruebas, nuestra consagración sea todavía más meritoria y la Virgen María sea más glorificada en el cielo. Y nosotros con ella, el día que sí, si por su misericordia llegamos allí, claro. Y bueno, nos han preguntado tanto de Argentina como de México, como bueno, de varios países, Porfa. ¿dónde va a ser la consagración presencial? Donde no se preocupen. Ya próximos a los uh -huh. días de la consagración uh -huh. se les va a informar. Por eso lo importante es que estén pendientes de las notificaciones en su uh -huh. celular, de este canal, uh -huh. en fin, todos los medios de comunicación que hemos puesto a su disposición para poder acompañarles en este proceso uh -huh. para la consagración. Uh -huh. Importante que estemos pendientes y no se preocupen. Vamos a informarles con, con tiempo para sí. que ustedes puedan prepararse sí. y que los que tengan y quieran eh, participar en una ceremonia presencial sí. lo puedan sí. hacer. Y aquí. son una cosita rápida sí, que señor. se me acordé ahora. Es que hay varios que están cumpliendo años uh -huh. y quería mandar una felicitación muy especial a todos ellos. Decirles que, claro, todos los que se están preparando para la consagración están de una manera muy especial en nuestras oraciones. Todas las misas, cada día de todos nosotros. Las ofrecemos por ustedes de manera especial porque están haciendo ese esfuerzo y hay esos ataques. ¿no? Entonces, la gracia de todas esas oraciones y misas, de todos los heraldos del Evangelio, de todos los países, es por los que se están consagrando y también por los que se consagraron, que ya entran en la misa de una manera diferente, porque ellos ya le pertenecen a la Virgen María. Entonces, ellos ya forman parte de ese sacrificio que ofrecemos junto con el de nuestro Señor Jesucristo. Y eso uh -huh. tiene mucho valor. Así que felicidades a todos que sigan cumpliendo muchos años más, solo que el próximo cumpleaños ya será como consagrados. Será como un cumpleaños consagrados. de la Virgen. Y aquí Ángela uh -huh. María Patiños y Fuentes, Padre, dice, uh -huh. he intentado muchas veces consagrarme a la Santísima, Santísima Virgen, uh -huh. pero he sido muy débil y me distraigo con cosas banales y no consigo uh -huh. cons eh, concentrarme en el amor por María. Quiero hacerlo y no sé cómo. Bueno, entonces, mire, lo que tiene que hacer es es usted hacer un acto de fe total y completo, ciego, total y completo en la Santísima Virgen María. Y decirle, madre, mamá, dice, mi señora, dice, yo no tengo fuerza de voluntad. Yo no consigo ni ver cada día el aula que el padrecito me está mandando. Entonces, madre mía, átame, agárrame, no permitas que yo me distraiga. Haga esa oración, pida así, que ella la escuche, pero por lo menos pídalo, pídalo así, ¿Eh? ya verá. Ella le va a hacer tomar el celular o conectar lo que es el computador, lo que sea, donde usted... Vaya a escuchar el, el, el aula y va a hacer que usted vaya dando paso a paso, paso a paso. Puede ser que un día de repente fracasó, porque hasta se olvidó de pedirle eso a la Virgen. No se preocupe, dice: en cuanto se levanta el día siguiente, ya hace esa oración. Madre mía, arrástreme, llévame, atada, aunque sea, ¿no? no permitas que yo me distraiga más. Eh, hay santos que hacían eso. Es que, ¿usted piensa que usted es la primera que le pasa eso? <laughs> no, ya ha habido muchos santos y santas que les pasó eso, o incluso peor, que huían de la Virgen María. ¿Usted conoce la historia del, del, del indio Coromoto? De la historia de la Virgen de Nuestra Señora de Coromoto, la patrona de Venezuela. Es una historia maravillosa, extraordinaria. Él fue convertido por los monjes franciscanos y él se bautizó y todo. Y, y él empezó a tener devoción a la Virgen. Después le dio un ataque así de volverse a la, a la barbarie, a la, a, la, a la selva, tal y cual. Y, y no quería saber nada de la Virgen María. Solo que cuando él iba a cazar, no sé qué, se le aparece. Y entonces él agarra la flecha e intenta matar a Nuestra Señora, imagínense. ¿no? Pero Nuestra Señora va detrás de él porque él, ella, ¿cuáles son los hijos preferidos de ella? ¿Cómo usted? Los más débiles, los menos. Entonces, confía en ella. El indio, como moto, se fue a, a su choza, se, se metió ahí y la Virgen entró en la choza. Cuando estaba entrando por la puerta, agarró una piedra y se la tiró. Y se la tiró y ahí la, y la aparición desaparece. Pero solo que él, furioso, va a buscar dónde está y encuentra la piedra que tiró. Cuando la agarra, la imagen de la Virgen se había quedado impresa en la piedra. Esa es la Virgen de Coromoto. Imagínense hasta dónde llega el amor. Él empezó a llorar, a llorar. Él fue, pidió perdón. <laughs> y es la patrona de un país entero de América. Imagínense. Ella puede vencer la dureza de cualquier corazón. Uh -huh. los, las personas más distraídas, eh, los que somos más, más débiles. Más uh -huh. débiles. Uh -huh. Y ya lo dice San Pablo, ¿no? Uh -huh. Dios escogió sí. lo que no presta para humillar lo que presta. Sí, tal cual. Porque entre más débiles y miserables somos, más evidente queda que la obra de la santificación no fue esfuerzo propio, sino que fue Dios, fue Nuestra Señora. Así que si se siente lo más miserable. Lo último de este mundo, magnífico. Sí. Usted es la persona ideal para consagrarse a la Santísima Virgen, Exacto. porque va a quedar manifiesto el poder de ella. Una, una, un asunto, padre, que tiene relación con esto. Uh -huh. Es importante, porque nos queda, creo que, poco tiempo, pero vamos a ver. Ay. Es lo siguiente, es que varios dicen, padre, eh, yo me querría confesar, y es muy bueno, haremos una live antes de la consagración, como dijo el Padre Israel, para entrar en algunos puntos prácticos, pero la confesión, si la pueden ir preparando ya, es excelente. Es una, la, la, el examen de conciencia, o sea, aquellos puntos que ustedes ven que han fallado más para, hacer su, para estar en el momento de la consagración enteramente, con el alma enteramente. Eh, llena de la misericordia de Dios, del perdón de Dios y sin ningún pecado, sobre todo ningún pecado grave, en la medida que se puede, claro. O sea, si tengo pecados graves, pues también me voy a consagrar, porque necesito también más. Pero lo ideal es haber hecho la, confes la conf confesión antes. Si no le da tiempo, si no consigue y tal, entonces la hará después. Pero es bueno eh, confesarse, sí. Es una cosa que me han preguntado muchos. Y, por supuesto, aquí, por ejemplo. Sí. Jenny Carolina Jaspe Oviedo. Uh -huh. Padre, me hicieron esta pregunta. Uh -huh. La Biblia dice que el único pecado que no tiene perdón es el que blasfeme contra el Espíritu Santo. Sí, exactamente. Me dijeron, uh -huh. si yo me arrepiento, ¿será que Él me perdona o incluso así no me uh -huh. perdona? No, no, claro, si se arrepiente, claro que le perdona. Fíjese que esa frase, nuestro Señor la dice en un momento en que los, los eh, fariseos y los escribas y tal, lo están acusando de hacer milagros porque tiene dentro un demonio. ¿sí? Entonces, no, nuestro Señor le, les, les desmonta el argumento, dice que eso es una mentira. Además, es negar una evidencia, ¿sí? que es que él está actuando con el poder de Dios. Él está actuando y, y está demostrando de esa manera que es el Mesías, que es el Salvador. Y ellos no lo quieren reconocer a pesar de tener las pruebas. Niegan una verdad conocida como tal. Eso es un pecado contra el Espíritu Santo. Entonces no puede ser perdonado porque no quieren arrepentirse. Es una cosa voluntaria de ellos. En el momento que se arrepintieran, puede ser que alguno de los que escuchó esa frase de nuestro Señor dijera, ah, es verdad. ¿Qué estoy haciendo? y se convirtió en un discípulo de nuestro Señor. Ese, en ese momento, eh, claro que está perdonado, o sea, él abandona su, su dureza de corazón y se convierte. Esa el, 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 la intención de nuestro Señor Jesucristo era hacer el bien a estos que estaban eh, en ese pecado. Claro. Y bueno, es importante mm. reiterar porque, mm. claro, mm. llegan eh, de pronto, algunos mm. han llegado después, a esta charla sí, y no escucharon sí. eh, la pregunta que ya nos sí. habían hecho. Sí. Si tenemos una situación irregular en nuestra vida espiritual uh -huh. que nos impide uh -huh. confesarnos, uh -huh. eso no es obstáculo para consagrarse. No, Está bien, no es. lo podemos uh -huh. hacer. Pero aquí, padre, uh -huh. una pregunta que es un obstáculo, sí. me parece uh -huh. que es interesante colocarlo aquí a ver uh -huh. qué nos dice. Uh -huh. Hilda Contreras dice. Tengo una duda, ¿puedo consagrarme si mi esposo no está de acuerdo? ¿Puedo consagrarme si no le digo nada? Uh -huh. Bueno, en este caso se aplica un principio que San Pablo da en sus cartas, ¿verdad? Y es que eh, no tiene el derecho el cónyuge a prohibir algo eh, bueno, algo que va en la línea de la fe, algo en la línea de lo que nos enseñan los santos, de lo que nos enseña la Santa Madre Iglesia. El cónyuge, por más que sea cónyuge, el, el esposo en este caso, él no tiene derecho a prohibir a una persona de rezar, uh -huh. no puede prohibir a la persona de ir a misa. Claro que puede ocurrir que por, por la fuerza lo intente impedir, entonces no puede hacerlo, pero en ese caso usted no comete ninguna falta. En este caso concreto de la consagración, no puede decirle que no se consagre, en absoluto. Usted lo puede hacer perfectamente sin decirle nada. En su fuero interno, usted se consagra. No va a crear un conflicto por eso. Tampoco, o sea, quiere decir que por caridad para con él, el que no lo está entendiendo en este momento, pues usted tampoco se va a pelear por eso. Simplemente hágalo en su, en su fuero interno, pues sí, sin, sin ir a la iglesia, sin decírselo. Sin, usted lo hace y eso es válido. Es que en, eh, la, la Santísima Virgen le, le toma igual por entero. ¿eh? Entonces quede tranquila. Hágalo así y conságrelo a él. Porque la Virgen es especialista también en ablandar corazones duros. A lo mejor es por un error, por una idea equivocada que él tiene. ¿eh? Mm. Y sí. algunos preguntaban también, Padre, si mm. uno reza mm. a Dios mm -hmm. sin invocar a nuestra señora su intercesión esa oración no es escuchada o no imagínese o es poco escuchada o es menos escuchada preguntan <laughs> mire el San Luis San Luis de Montfort él, él, es, eh, él defiende, él defiende eh, esta esta tesis que, que es así o sea y, y la fundamenta teológicamente y es que cualquier oración que llega a Dios y es atendida por Dios ha pasado por las manos de María incluso aunque la persona sea ignorante del papel de Nuestra Señora como intercesora con respecto a Dios, porque ella es madre de todos. Entonces ella ve también a esos fieles, a esas personas que tienen fe en, el propio, en, en nuestro Señor Jesucristo, pero no, cono, no, la, no la conocen a ella. Entonces ella, por, pero es por voluntad de Dios, hace eso. Ella le presenta hasta esas oraciones. ¿Y por qué? Porque es la tesis de San Luis Guillermo Montfort. Nuestro Señor Jesucristo dice en el Evangelio: Sin mí nada podéis hacer. Está en el Evangelio: Sin mí nada podéis hacer. Nuestra Señora podría decir a la Santísima Trinidad: Sin mí nada queréis hacer. Es decir, la Santísima Trinidad demostró su voluntad, que es única, no variable, no puede cambiar, de hacer su obra de salvación a través de María. Dice, ese es un plan de Dios que no cambia, es así eterno. Desde toda la eternidad ya pensó en Nuestra Señora para realizar su obra maravillosa de la humanidad, para encarnarse en la humanidad. Y hace todo a través de ella. Y nosotros solo tenemos ese camino para llegar a Dios. Es a través de ella. Esta es una verdad que está en el tratado de la verdadera devoción. Desde, la, desde el principio, desde la introducción, y que él va desarrollando más, y que a los, los santos a lo largo de, lo, de los siglos y la iglesia a través de los dogmas ha ido explicando mejor, y de tal manera hoy en día tenemos certeza completa de esto. Uh -huh. Y bueno, padre, de pronto uh -huh. ya sería uh -huh. como la última pregunta porque se uh -huh. nos agotó el tiempo y que levanta varias otras que ya sí. nos han dejado. Sí. No dejen de colocar aquí sus preguntas, sus comentarios, porque en otro momento o a través de correo electrónico o de algún mensaje, vamos a dar respuesta en la medida, como sí. decía el Padre, que el tiempo nos lo permita. Pero... No, nos, no se olviden de conectarse porque ya todos los consagrados están invitados a participar del Rosario de los Consagrados los miércoles. Todos los miércoles y pueden sí. participar en familia, colocar, eh, en fin sus televisores, sus dispositivos, uh -huh. para que todos participen en familia de ese Rosario de los Consagrados los miércoles uh -huh. de todas las semanas a las 8 de la noche, hora sí. Colombia. Sí, muy, exactamente, como hoy. Pero es muy importante, ¿por qué? Porque esto, estamos todos juntos. Es que formamos ya como que una familia de todos los consagrados y casi consagrados a la Virgen María. Y nuestra oración tiene mucha fuerza delante de Dios y es más necesaria que nunca en vista de todos los pecados y maldades de este mundo para mantenernos en este camino de santidad de fidelidad tenemos que rezar juntos por eso y, y fíjense la fuerza que tiene esta oración que es como si rezáramos al mismo tiempo miles de rosarios no uno porque, porque a cada uno se nos aplica la fuerza de la oración de cada otro de los demás que estamos a la vez rezando el rosario. Uh -huh. Entonces es algo impresionante, son millones de Ave Marías que llegan a la vez al cielo de sus consagrados, por cada uno en concreto, porque está enfermo, porque necesita esto, aquello. Entonces es muy importante rezar juntos, tal vez sea el fruto más, más fuerte así de nuestra consagración, sentirnos unidos en esa oración. Así es, que no estamos solos en esta batalla espiritual y que somos una familia de consagrados. Claro, y podemos transformar la Iglesia con nuestra oración, con nuestros eh, pedidos, porque somos, estamos dando un paso muy importante. Yo creo que el más importante que un católico hoy en día puede hacer por la Santa Iglesia, por, por el cumplimiento de las profecías de Fátima, las promesas de Nuestra Señora, es consagrarse y rezar juntos. Así es. Así. Y como le comentaba padre aquí, Julia Cisneros dice, ¿por qué es tan difícil despojarse de los bienes como lo señala en una de las clases pasadas? Y tiene relación padre esto con sí. otras preguntas que no logramos, pero que tiene relación. Alguien decía, padre, está mal querer ser rico, tener bienes. Otra persona decía, padre, ¿cómo hacer? Porque la vanidad del mundo, uno a veces es mal visto. O sea que ahora eh, no puedo usar maquillaje. Claro, o sea que ahora. Sí. Entonces, las mil cosas que surgen porque venimos, claro, en una vida común y corriente claro. y nos damos cuenta en esta etapa del despojarnos de nosotros, del espíritu, del mundo. ¿Por qué sí. es tan difícil y qué hay que dejar y cómo hacerlo? ¿Qué se puede tener legítimamente? Claro, es excelente. La pregunta es bueno, antes de terminar, que la podemos aclarar un poquito. Fíjense lo siguiente, que la clave de todo está en la consagración, es decir, pasamos a pertenecer a María, a hacer todo por ella, con ella, en ella, y, y o sea, to, todo es, estamos unidos a ella, de tal manera que ahora, claro que no voy a dejar de esforzarme por conseguir lo mejor por mi familia, solo que voy a hacer con María. Y lo voy a hacer en María, para María, para la gloria de Dios a través de María, como ella lo hacía en la casita de Nazaret, como ella lo hacía acompañando a nuestro Señor en su predicación. Ella siempre procuró lo mejor para San José, para su hijo. Ella lo hizo de, con un esmero, con una perfección extraordinaria. Eso lo van a ir conociendo cada vez más. Esta consagración es continua. Entonces, cuando usted va a hacer la comida en su casa, la va a hacer más rica que antes. Se le, por lo menos la Virgen le va a ayudar a hacerla como ella lo hacía, con el mismo cuidado que ella lo hacía, con el mismo cariño con que ella lo hacía. Cuando yo voy a trabajar, cuando yo voy a estudiar, y se va a ser con una inspiración como lo haría María. Y entonces lo estoy haciendo con ella. Entonces, lo mismo, entonces todas las cosas materiales, haga. por ejemplo... El maquillaje decía cómo yo vestirme, cómo yo, entonces yo tengo que dejar de maquillarme. No, dice todo lo va a hacer con una intención más elevada que lo hacía antes. Antes podría ser por vanidad, pero ahora lo va a hacer pues para alegrar a su marido, para que su marido se sienta más contento de estar con usted, de estar en público con usted. Es qué hermosa mujer yo tengo y eso es algo que alegra el corazón de, del hombre pero usted lo hace con esa intención de elevar el espíritu de su marido no ya es una cosa son, solamente por aparecer y tal hay una intención superior más elevada y en todas las cosas aquí podríamos dar ejemplos millones de ejemplos pero se nos acabó el tiempo qué se pena. acabó el tiempo ahora sí es eso verdad. también es verdad podemos hacer esto con una actitud mariana se acabó el tiempo qué pena Qué lástima. Uy, yo me conecté tarde, bueno, pero ahora lo voy a poder ver más tarde <laughs> cuando pueda. Vale. Pero cómo lo haría María? Bueno, pero por lo menos llegamos a la bendición final ¿eh? y darle gracias a Dios. ¿eh? ...entonces conformarse con lo que uno tiene, darle gracias a Dios por todo lo que tiene aunque sea poco. Pues eso ya es mucho. Y es yeah, algo yeah. muy bonito porque mm -hmm. es. San Luis María habla es. de cómo Nuestra Señora hacía todo uh -huh, uh -huh. con recta intención para la gloria de Dios. Claro. Hasta el abrir y cerrar una puerta, Nuestra Señora uh -huh. daba más gloria a Dios, uh -huh. y Él decía, que San Lorenzo en las brasas. Uh -huh. O sea, un uh -huh. mártir que estaba siendo sometido a ese tormento uh -huh. de ser consumido en una parrilla, uh -huh. daba menos gloria a Dios uh -huh. porque. Que nuestra señora abriendo una puerta. Impresionante. y ella nos va a regalar esos méritos a nosotros, uh -huh. nos va a regalar esos dones, de manera que todo lo que vamos a hacer a partir de la consagración uh -huh. va a estar impregnado con el perfume de las virtudes de nuestra señora. magnífico. qué maravilla. entonces, para uh -huh. no, no quedarnos aquí como san benito y santa escolástica hablando toda la noche, <laughs> sí. vamos a dejar para una próxima charla eh, con ustedes. Eh, todas las otras sí. preguntas que ustedes han hecho y uh -huh. agradecerles, ¿no, padre? Por, sí, por, porque a veces estado... hay personas de Europa que uh, estando sí. en un horario... Sí, de las bien. Canarias, uh -huh. de, de España, de mi tierra. <laughs> Feliz. Un saludo especial. Entonces, <laughs> bueno, a todos, todos muchas gracias por habernos acompañado. De Paraguay. De Paraguay, <laughs> de Argentina, de Chile, de... Uruguay, sí. en fin. Me ah, escribieron de, de Bolivia diciendo, se han olvidado de nosotros, nunca nos nombran. No, de Bolivia, Bolivia. No. no. es imposible nombrar a todos. Pero Hay que todo. hacer una gira con el Padre Manuel de consagraciones por los países, ¿verdad? <laughs> si les gustaría tener sí. al Padre Manuel en su país, dejen aquí en los comentarios. Bueno, y vamos a ver. Por... Que depende de Dios y de la Virgen que eso se dé. Bueno, por si acaso, si no podemos, seguimos conectados. ¿eh? Por Entonces, lo todo. menos suscritos al sí. canal y con las... <laughs> Eh, eh, notificaciones uh -huh. activas entonces uh -huh. vamos a rezar y encerrar y si sí. nos regalan la bendición le damos la bendición a los dos padres claro, claro que sí. Sí. el señor esté con ustedes y con tu espíritu y que la, la bendición, bendición de, dios de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo, espíritu santo descienda, descienda sobre, sobre ustedes y permanezca, y permanezca siempre, siempre. Amén. amén salve maría salve maría <laughs>